Estamos en el Estadio de Alianza Lima, el Matute. Aquí donde se viven pasiones desmedidas, grandes pasiones. Aquí no existen las medias tintas. Estamos en La Victoria, un barrio de gente brava. Aquí a la gente le gustan las cosas o no les gustan. En este mismo estadio, hace algunos años, un hombre que se crió en un terminal pesquero y que cocinó desde muy pequeño, decidió, con solamente una tabla de madera, comenzar a preparar ceviches así de la nada. Se le ocurrió regalar los ceviches, a costa de perder dinero. Pero quería que la gente pruebe y conozca la calidad de lo suyo. Un dirigente probó, le gustó y decidió ayudarlo. Le ofreció a todos sus jugadores, terminada una práctica, que les iba a regalar ceviche a todos. Terminó la práctica, fue bueno efectivamente, y todos rodearon a este hombre de la tabla con ceviches. Al día siguiente, fue tanto el éxito de la comida del señor Fidel, que todos compraban lo que él cocinaba. Y así fue que nació el Verídico de Fidel. El Verídico de Fidel tiene 3 locales y el más emblemático está muy cerca de aquí. Un local grande, familiar, con una cocina abierta. Aquí no hay nada que esconder. Uno puede ver perfectamente cómo se preparan los platos y cómo llegan directamente a la mesa. No hay trucos de mago, no hay amagues. Aquí todo es directo. La cocina es profesional, técnica, con esmero, porque el cliente se merece lo mejor. Pensar que el señor Fidel en algún momento de la vida tuvo que dejar este negocio de lado, pero todo cambia, gracias a Dios, como él mismo lo cuenta, porque un amigo le pidió que prepare unos ceviches. Fidel los preparó y vendió muchísimo, como antaño, y así dejó de taxear para darle una segunda oportunidad a la cocina. Y evidentemente fue lo mejor que pudo hacer. Fidel también es una escuela viviente. A él le gusta y le ha gustado enseñar todo lo que sabe, sus conocimientos acerca del negocio, de la cocina, y eso para él es muy importante. Es el mejor legado que siente que le puede dejar a sus hijos. Yo solamente puedo decir que ese legado de excelencia y buen sabor está dando sus frutos y que la comida en este sitio es buenaza. Un absoluto placer que no me voy a perder. Señor Fidel, muchas gracias por recibirnos. Me gustaría que comience contándonos cuál fue su primer acercamiento con los productos marinos. Claro, de niño mi mamá me llevaba, no la acompañaba porque era una necesidad de que ella me lleve al Callao a comprar su pescado. Ajá. Y me tenía un balay grande ahí, ¿no? Un balay es unas canastas grandes que antes almacenaban el pescado y eso lo ponían a la camioneta y lo traían al terminal pesquero de acá de La Victoria. Y de verdad que en vez de jugar con carritos, jugaba con... Ah, claro, en la canasta me ponía choritos, me ponía conchitas, palabritas, cangrejitos muertos que hay por ahí. Ajá. Había esas estrellitas de mar. Y ahí me sentaba ahí. ¿Y usted tiene esos recuerdos también? Claro, los tengo. Y eso es un recuerdo vivo que no se me va a olvidar nunca, ¿no? ¿Y ella fue la que le enseñó a cocinar también? Yo vi, aprendí de mi madre cómo cocinaba, cómo ponía, cómo hacía sus cosas, cómo innovaba sus cosas.
usted luego decide poner su propio espacio. No, no, después de tiempo, eso que ha pasado después de tiempo. Eso cuando yo tenía 13 años, 14 años. Ya. Y como todo joven, siempre le gusta también tener sus cosas, claro, ¿no? No, claro. Siempre uno va a estar... Independizarse siempre, un poco. Claro. Ya con el tiempo me enamoré a los 18 años. Si no es 20. Jovencito. Sí, muchacho. A los 21, 22, ya me comprometí y me casé. Yo soy lavador de platos. Ajá. Pero siempre soñaba, ¿no?, de tener un restaurante, porque veía que era una fuente de ingresos muy importante. ¿Y usted se acuerda del primer día que puso su tabla con, ah, claro, con los caballetes? Ah, claro, nunca me voy a olvidar eso, porque fue un 25 de abril del 89, ¿no? Eso lo tengo marcado así como de mi infancia. Ajá. Es un paso que me dio la vida, ¿no? Le agradezco a Dios, soy creyente en Él, soy cristiano. Uh-huh. Y tranquilamente me hubiera puesto en otro sitio. Pero Dios quiso que me pusiera ahí. A frente de la puerta de donde salían los jugadores y entraran los jugadores con su carro. Uh-huh. Y ese día que vengo temprano a poner mi tablita con mis dos caballetes, entraba Cueto, César Cueto. Pues, uh-huh. Le digo, César, yo lo conocía ya. César, le digo, te voy a ponerme a vender ceviche. Ponte, me dijo así. Pero César bajó, eran las 9 de la mañana, bajó a entrenar, porque todavía jugaba. Ajá. Y le dice a los chicos que después del Fokker, ¿no?, estaban jovencitos nomás. Cayo, yeah. Reynoso, el Chur. Ya, bueno, hoy día después de trabajo, yo le voy a invitar ceviche. Afuera hay un cevichero. Todo día yo le voy a invitar ceviche, lo que venga. Ya, pues, se amaron, trabajaron fuerte y salieron, se bañaron y salieron. Tanco Rodríguez. Salieron a comer, pero yo pensaba que César lo había pagado, pero yo le había dicho a César que tenía una invitación. Y probaba, pues, ¿no? Era diferente a los otros ceviches que antiguamente se vendían. Antiguamente se vendía, tú hacías una fuente grande de ceviche y le echabas limón y de ahí nomás servía, claro, ¿no? Pero yo lo hacía al instante, pues, yeah, con el limón bien exprimido a la vez, su ají y todo. Al instante es otra cosa. ¿Cómo es? Tres al hilo. Un día pasa Cubías, se venía de Miami a entrenar acá en la cancha. Uh-huh. Viene, cruza así, pues, y sale la Católica y ve una fila de carros. Y le dice al Chino Pepe, Chino, ¿qué día hay partido? ¿Alianza quién juega? ¿Alianza con quién? Chino queda mirando y le dice, no, son los cevicheros que venden ahí. Oh, y tanto venden, le dice, ahí voy a probar. Va, cruza Cubillas y prueba el ceviche. Oh, es muy bueno, me le dice así. Oh, Chino, mañana dile que voy a traer a mi suegro. Al día siguiente vino con su suegro, Cubillas, con él. Y le encantó. Ajá. Hasta ahora viene Cubillas. ¿Cómo así es que deja un poco el negocio en algún momento de su vida? No dejo el negocio. Lo que pasa es que a veces uno aprende de los golpes, ¿no? Ajá. Me sacaron de la puerta, vino un dirigente y como a veces molestábamos a los jugadores que salvan o que entran, los mismos dirigentes, porque ahí por ahí entraban, se fastidiaron, pues. Mandaron una carta notarial a la policía y me dijeron que salga de ahí. Y ahí vino la caída, pues. De lo que vendía bastante, no sé dónde. A caer. Tuve que alquilarme un carro porque en ese entonces mi hija estudiaba en la universidad, pues, ¿no? Ajá. Me tiraba 12 horas taxiando. A la hora de levantarme me dolía la espalda, ¿no? Y cuando metía la mano al bolsillo, había 15 soles, 12 soles de ganancia, ¿no? Ajá. Después de haber ganado tanto. Claro. ¿Y en ese momento dejó la cocina? Sí, dejé porque necesitaba, como te digo, ¿no? Ajá. Y otra vez la mano de Dios lo hizo retomar el negocio. Gracias a Dios que me ha dado este negocio, hemos salido adelante, ¿no? Bueno, ya tiene un local más del Berico de Fidel y está por abrir uno tercero. Bueno, ahí complementa eso con mis hijos, ¿no? Claro. Yo tengo un hijo que es administrador, tengo a mi hijo que es, no ha estudiado pache, pero sabe mucho. Y ha sido una bendición también, por otro lado, sus hijos. Claro, es ellos, la fuerza de ellos, mi esposa, como te digo, de que querer progresar, pues, ¿no? Claro. Si podemos hacerlo, ¿por qué no lo podemos hacer?
Bueno, señor Fidel, muchísimas gracias por ese tiempo que me ha dado y por conocer un poco de su historia y saber que a través de la humildad y el trabajo los sueños también se pueden ser posibles, ¿no? Claro, yo sé que con esfuerzo, con mucho esfuerzo, no podemos lograr todo lo que queremos, porque gracias a Dios tenemos que ponerle empeño, ¿no? Y para despedirme, ¿me va a permitir probar su famoso ceviche? Muchas gracias, ya. Señor Fidel. Un gusto. Gracias a usted también. Me contabas que el apoyo al negocio en un primer momento fue más o menos a los 16, que tuviste que trabajar con tu papá, con la familia. Y claro, después tu aporte fue más profesional como contador, administrador. Como te digo, a los 16 años lo apoyaba los fines de semana. Después a los 20 años ya me metí de lleno, ¿no?, al negocio. Ajá. Ya aprendí a cocinar, pero me gustó la cocina, me gustó lo que es un restaurante, pero en ese tiempo, como te digo, en la calle. Claro. Ya más adelante tuvimos la posibilidad de alquilar este local y ya pues me... Que también, ya fue otra responsabilidad también, pasar claro, ese local. Más grande, o sea, ya ver otros temas, ¿no? Temas de impuestos, de permisos, de municipalidad. ¿Qué lección de tu papá tienes siempre presente? ¿O él te recuerda siempre? No, la perseverancia. Ajá. Lo principal. Eso es algo fundamental en su personalidad de él, ¿no? Es perseverante, porque si no, con tantos trabas que hemos tenido a lo largo de estos 22, 23 años que tenemos, si él no hubiese sido perseverante, nada de esto no hubiese logrado nada. Siempre uno tiene que delegar a otro, ¿no?, algo bueno, ¿no? Ajá. Tenemos que ver que nuestros hijos tienen que salir, ¿no? Claro. Como digo, yo me pongo una barrera y mi hijo queda atrás, ¿no? Claro. ¿Cuándo sale él? Si hace lo mismo que yo. Pues pongo un costado y mi hijo sale y ahí comienza el boom, ¿no? Y estoy orgullosísimo de él como padre, como persona, como ser humano. Uh-huh. Es una persona admirable. Y no es porque sea su hijo, sino porque lo veo ya con ojos de varón, ¿no? Pues, claro. Pero es una persona admirable, luchadora, y como te digo, ¿no?, él le significa con la familia bastante. Esa es una virtud que él tiene. Disculpen la interrupción, estamos haciendo unas pequeñas preguntas sobre el local. ¿Cuántos años son clientes ustedes? ¿Hace cuántos años? Yo a este local, no a este, sino cuando estaba enfrente. Ajá. Yo venía hace 20 años. ¿Ya? Y de ahí sigo llegando, porque acá la comida la encuentro muy bien. Claro, pero el aguadito que me metían cualquier cantidad de cabeza de pescado, chocolate y chorizán. Y el ceviche también era popular. Y ahora ve, ya ha hecho la famosa leche tigre. Claro. Ahora la leche. El único que le he probado mejor acá. ¿Y a cuánto tiempo viniendo por acá? Por el... Bueno, ya tengo ya 2 años viniendo por acá. ¿Cómo si llegaste? Llegué por intermedio de un amigo que me avisó que ganó la comida acá y es un rico mío la... ¿Y qué te parece esto de que puedas ver el interior de la cocina? Mucho interesantísimo, porque te sientes con una tranquilidad de saber dónde estás comiendo, ¿no? Claro. Es más, saber que ver la cocina es algo muy importante, porque sabes que no estás yendo con coste frío. Claro, que vas a comer sale bien. Claro.
Dicen que tú conoces al señor Fidel desde que estaba fuera del Matute. Sí, yo llegué acá a Alianza en el año 94. Ajá. Y el tío Fidel estaba al frente, ya en la entrada. Ajá. Todo el mundo terminó de entrenar y se iba, salía ahí a la puerta y se sentaba. Pues, ¿y qué crees que era lo que jalaba más de no, mira, la verdad, el tío tiene muy buena sazón. Ajá. Tiene muy buena sazón, sabe. Y su forma de ser también tiene que ver. No, olvídate, el tío es espectacular. 100%. Y tú seguías jugando en Alianza cuando él puso local, obvio. Claro, yo seguía aquí en Alianza, ellos después se mudaron de ahí, de la carreta se mudaron acá al frente, ¿ya? Tenían como un bus que lo habían acondicionado, ajá, y ahí pues el señor estaba, el tío estaba ahí arriba y no, y ponía su abriga y todo, y ponía sus bancas ahí, ajá, y después ya se vino para acá, después ya se vino para igual acá. Cae la gente acá, ¿o no? Sí, claro, igualito, termina los entrenamientos y la gente se viene acá y todo. ¿Qué te has pedido hoy día, por ejemplo? Una leche tigre, una leche tigre, sí, y un arroz con mariscos. Mis hijos pidieron un marito de calamar. Y... O sea que vienes ahora, vienes con tu familia. Sí, claro, con amigos. Pero a veces que lo juntamos con mi esposa, mis hijos y mi hermano que estaba hoy día, que me acompañaba. Ajá. Nos venimos para acá, para comer, almorzar y la pasamos bien y todo. Aparte el tío, buenísima onda, ¿me entiendes? Claro, claro. Sí, buenísima gente. Sí. Oye, muchas gracias. No, no tienes por qué. Mucho gusto. Ok, el gusto es mío, gracias. El señor Fidel ha tenido hoy día la generosidad de compartir conmigo su historia de éxito. Una historia que tiene detrás mucho trabajo, esfuerzo, empeño. Una historia que tuvo en un momento una para, producto de una caída. Pero el señor Fidel ha demostrado que más importante que la caída es saber levantarse. Él ha tenido la generosidad y la humildad de hacerse en este momento de la historia a un lado para que sean sus hijos quienes disfruten del éxito que todavía se va a mantener por el tiempo. Qué buena historia.